Bueno, dale likes a mis videos, suscríbete a mi canal. Ahorro de energía para no perder el poder personal. Sea donde sea que tú te encuentres en este momento en tu vida, tú en este momento vibras en un nivel, tienes una determinada energía. Puede ser mucha, puede ser poca, puede ser regular. Si es mucha, o sea, si tú estás bien contigo mismo, no permitas que se abran las puertas de los conflictos, de los recuerdos dolorosos, no permita que se abran las heridas, porque por ahí va a drenar tu energía y vas a perder poder personal. Y en el momento presente van a empezar a ocurrir bloqueos y problemas. Si la persona vibra alto o tiene esa energía linda, difícilmente suceda esto, pero puede suceder. Ahora, generalmente la gente vibra de una manera regular o vibra de una manera baja porque está en crisis. Entonces, busca a los brujos, busca a los chamanes, a las personas que trabajamos la energía y la persona quiere estar mejor, pero resulta que a lo largo del día la persona está poniendo su vibración, su energía. Si hablamos de energía, hablamos de vida. Pone su vida, pone su energía, su voluntad a lo largo del día en muchas de las cosas que hace en cuestiones conectadas al pasado. O sea, el pasado, si tú no lo sanas, es una puerta abierta, y esto es el tema realmente de este video. Es una puerta abierta donde se va a fugar tu vibración, se va a fugar tu energía. Entonces, tú haces el. Yo quiero hacer el ritual de limpieza, Rodrigo. Ok, haz el ritual mágico de limpieza si es que vos buscás el camino de la magia, el camino ritual. Pero cerrá esa puerta con amor. Soltá a esa persona que te hirió y que te roba pensamiento, te roba energía, no porque te lo robe, es una manera de decir. Si vos te despertás, como yo explico, todos los días, si vos te despertás por la mañana y pensás en el daño que te hizo alguien hace 6 meses y después al mediodía estás con lo mismo, a la tarde estás con lo mismo, a la noche estás con lo mismo, en el mundo de los sueños tú entras a soñar con esa persona y conectas quizá con esa persona más energía, más tiempo y en definitiva más vida le estás dando a una situación de dolor. Entonces yo quiero dejar de pensar, quiero sanarme, quiero recomponer mi energía. Voy a hacer el ritual de magia para limpiarme. Voy a buscar una limpieza o un trabajo con energía para estar mejor. Bueno, está muy bien, pero cerremos estas puertas. Cerremos las puertas, los portales que nos llevan con la mente hacia el pasado, hacia los eventos dolorosos, trágicos, personas que nos han herido, cosas que nos han dicho. ¿Por qué soy tan reiterativo con esto? Porque suele ocurrir todo el tiempo que las personas tienen problemas con el pasado. ¿Y el pasado qué cosa es? El pasado no es algo real, no es algo que exista. Es simplemente un manojo de recuerdos, un manojo de emociones que están conectadas en su mente. Entonces usted cuando sufre por el pasado en realidad sufre porque con su mente repasa los recuerdos y los recuerdos generan emociones dolorosas, viene el sufrimiento. Entonces miramos el momento presente y decimos, esto nos falta, esto nos ha hecho daño, ¿por qué me ha pasado todo esto a mí? Y nos desempoderamos en el momento presente. Que justamente para mí la clave de la magia es trabajar el empoderamiento, es la gran clave de la magia o la gran clave de cualquier camino, digamos, espiritual, iniciático, evolutivo, es empoderarse, es entender que uno es energía y que se debe recuperar esa energía que ha quedado perdida en eventos que ni siquiera son reales, porque el pasado no es una cosa real en este momento, es simplemente un recuerdo, un portal, le digo yo, por donde se fuga tu energía. Dentro de las situaciones del pasado, no es que solo son personas que no, quizá nos rechazaron, no nos amaron, nos desilusionaron, sino que también me refiero a eventos
dolorosos en nuestra vida, que puede haber sido un accidente, una enfermedad grave, como yo, por ejemplo, tuve cáncer en 1989. Siempre lo digo, hace más de 31 años. Bueno, estoy acá, pero eso genera una herida. Si yo hasta el día de hoy estaría pensando todos los días por qué me pasó a mí y cómo sufrí, y miraba el techo en el hospital, y si me muero, y si vivía, y por qué a mí, y por qué no a otro, y por qué sufrí tanto, no tiene sentido. Uno se desempodera en el momento presente, vos le quitas energía a tu sistema para enfocar en algo que ocurrió. Entonces, las limpiezas deben estar acompañadas por un proceso donde uno empiece a recuperar todas esas energías perdidas. En casos de relaciones tóxicas, por ejemplo, ¿cuántas personas han perdido y siguen perdiendo energía en relaciones tóxicas? Y dicen, quiero estar bien, Rodrigo. Bueno, hay que hacer esto que yo sugiero, estos procesos de sanación, las limpiezas mágicas, un camino evolutivo. Bien, Rodrigo, pero quiero hablar con mi ex porque quiero aclarar las cosas. No, no, porque si no volvés a los mismos conflictos y en muchas relaciones donde los dos son dependientes de una relación enfermiza, es volverse a ver, a uno se le crea la necesidad de hablar con un ex y uno quiere creer que es para arreglar las cosas, pero es el aspecto tóxico, es la necesidad, esa codependencia que se ha generado que te lleva a verte con la persona, a discutir, a pelear, a maltratarte, porque te has acostumbrado a vivir así y necesitas ese conflicto y ese conflicto va a llevar tu energía. Entonces vos querés hacer un ritual de prosperidad y el ritual de prosperidad no va a avanzar ni para adelante ni para atrás. Yendo un poco más lejos, hay eventos, karmáticos, hay tendencias que pertenecen a otras vidas. Nosotros nos configuramos en esta vida, tenemos un cuerpo y tenemos una historia, eso no es casual. Venimos de otras existencias. Entonces, en esta vida se nos van a manifestar las carencias que no pudimos sanar en otras experiencias vitales, en este mundo, en otro mundo. Al menos así es mi creencia. Después cada uno lo puede creer a su manera. Entonces, ¿yo qué hago con esas tendencias negativas que yo no sé de dónde vienen? Porque quizá tuve una buena infancia, unos buenos padres, tuve dinero, posibilidades de estudiar. Entonces, ¿de dónde vienen? Quizá vienen de otras vidas, quizá vienen de tus ancestros. Pero si a vos te toca esa historia hoy, esas tendencias, esos karmas negativos, es porque vos tenés el poder de sanarlo. Entonces, tu energía no tiene que estar en la lamentación, tu energía tiene que estar puesta en solucionar, en sanar de una vez por todas por tus ancestros, por los que van a venir luego de ti, para no heredarle el mismo patrón, para tú no seguir cargando el resto de esta vida, formas de ser, formas de pensar, historias que repetimos. A veces una persona dice, y es que no sé por qué yo escapo, por qué abandono a todas las mujeres, por qué he abandonado a los hijos que eventualmente he tenido, no sé, Rodrigo. Bueno. Es porque quizá te han abandonado a ti. Entonces la reacción del abandono puede ser yo abandono también, porque es lo que aprendí, es lo que es en lo que me programé. Así como otras personas que han sido abandonadas aprenden y dicen, no, ¿cómo yo voy a abandonar a mi esposa y a mis hijos? Y por supuesto, hace muchos años en Argentina atendí a una persona que fue abandonada por el padre y la madre. Y fue criado en un hospicio, que es un lugar donde se crían los huérfanos. Esta persona no solamente es una persona de bien, sino que se casó, formó una familia y estaba en ese momento 100% preocupado por los hijos. Jamás se le hubiera ocurrido abandonar, jamás se le hubiera ocurrido tener la conducta de sus padres, porque aprendió. Pero hay gente que no puede aprender, entonces repite todo el patrón de conducta, como si tú arrojas una piedra al medio de un lago y va a generar ondas. Esas ondas son las tendencias que a veces heredamos de nuestro ancestro y repetimos, ¿no? Yo siempre cuento que una mujer que debe tener ahora 43, 44 años fue abandonada por su madre y ¿qué es lo que hizo ella cuando fue madre? Abandonó a su hijo.
O sea, son tendencias que se repiten hasta que uno en toda esa generación familiar dice basta. ¿Cuántas personas tienen una conducta autodestructiva y sus padres también y sus abuelos también la han tenido? No, no me quiero extender mucho, pero es muy importante recuperar el poder personal, recuperar la energía personal. Yo sé que esto lo repito muchas veces y puede haber gente que está cansada de escuchar esto, pero si usted aplica esto, le va a ir bien en la vida. Si usted aplica esto, las cosas van a empezar a funcionarle y los problemas se van a empezar a diluir, los problemas que tienen que ver con el pasado o la falta de energía en el momento presente. También entiendo que hay gente que tiene tal karma o tal historia que no tiene energía, no tiene voluntad, no tiene energía para hacer nada. Bueno, hay que empezar de a poquito, no haciendo cosas disparatadas o cosas para intentar cambios de la noche a la mañana, pero de a poquito empezar a entender que uno crea la realidad. Tú te despiertas por la mañana, sales del sueño profundo donde tú te has diluido y tú te vuelves otra vez a recomponer, te despiertas y tú creas tu mundo. Tú a tu mundo lo puedes pintar con los colores de tu estado vibratorio. Tú eres un ser de luz, de amor positivo, vas a ver todo que todo está bien. Y por supuesto que puedes tener problemas, pero vas a entender que esos problemas hay que enfrentarlos, intentar solucionarlos, vas a tener una mirada positiva. Tú venís desenergizado a este plano, te vas a levantar por la mañana y estás negativo y no has hecho un gran aprendizaje en la vida, vas a ver todo oscuro, todo negro, todo lleno de personas malas, todo es brujería, etcétera, etcétera. Y la poca energía que tenés la vas a perder. Y lo que vas a crear con esa energía va a ser muy pobre. Entonces, si tú estás en esta situación, pues mucha gente está en esta situación. Yo no pretendo que alguien que no entiende por qué no tiene energía hace 10, 15, 20, 30 años o toda la vida, o se ha quedado sin energía después de una gran crisis, que vea este video y la recupere, pero que se ponga a pensar que es responsable de crear su propia realidad. Cuando la gente no entiende, dice, usted dice que yo soy culpable, yo no hablo de culpa porque la culpa no está en mi vocabulario. Hablo de la culpa porque la gran mayoría de las personas está programada con la culpa. En vez de hacerte consciente de que algo hiciste mal, repararlo, soy consciente, pero la gente, por cuestiones de la religión cristiana, se le ha metido mucho la culpa en la mente. Entonces, cuando habla de sexo, siente culpa. Cuando es él mismo o ella misma, siente culpa. Cuando le va bien, siente culpa. Cuando algo sale mal, siente culpa. Todo el tiempo la gente siente culpa o culpa al otro de algo. Yo no hablo de culpa, no creo en la culpa. Creo en que uno es una persona consciente que si hace un daño se puede dar cuenta y puede repararlo. Y es responsable de lo que hace. Yo hablo de responsabilidad, no de culpa. Entonces, cuando se entiende mal lo que explico yo, dice, bueno, entonces usted dice que soy culpable porque todo me va mal. No, vos sos responsable de que todo te vaya mal, que es distinto. Pero para entenderlo hay que hacer un camino para poder entender esto. Si no, uno pierde la energía, vive atrapado por el pasado, por tendencias negativas, se vive quejando en la vida, vive vampirizando a los demás, hablando de sus propios problemas y no cambia absolutamente nada en tu vida. Y es lamentable, pero es así. Es así. Entonces, este es un comentario para ayudar a pensar. Hay que recuperar la energía, no hay que perder el poder personal. Si alguien te quita tu poder personal, quizá esa persona no es buena para ti. Y no estoy hablando de una pequeña crisis con una persona que vos amás. Estoy hablando de una persona que sistemáticamente hace las cosas mal, quita tu energía, quita tu tiempo. Y si quita esto, quita tu vida. Vos estás perdiendo tiempo y que no es solo perder tiempo, es vida. Es vida, perder tiempo es perder vida. Bueno, creo que se puede entender a dónde voy con todo esto.